Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar que ya tenemos a nuestra querida amiga Lidia acá en la... Bueno, yo me imagino que ya debe estar en la galería, pero lo vamos a, la vamos a buscar aquí en el evento de Beach Clear, que ya después de este va a salir un video de, de justamente como una guía de esto para ver más o menos cuánto cuesta sacarla ella. Porque comenzando la vamos a poder sacar acá, que ya la vamos a ver acá, justamente en el piso 22. Y después la vamos a poder sacar en Miracle Witch. Ya está confirmado, súper recontra confirmado, que va a estar en Miracle Witch eh, viernes, sábado y domingo. Entonces pila con eso. Eh, como podemos ver, es un, eh, tiene una pinta de Overwatch, la verdad, el personaje. Está simpático, pero bueno, tal vez no sé si es que yo tenga la resolución muy mala en la, en la pantalla, pero no se ve así tan bien definido como otros personajes. Pero está simpático, se ve bastante fresca. Este, es un personaje, como ya habíamos visto, de Wizard Eye, de la marca azul de ataque. Eso sí se mantiene. Eh, les recuerdo, o sea, yo estoy viendo esto tal cual por primera vez junto con ustedes. O sea, no, no, no quise ver absolutamente nada. De hecho, apenas acaba de pasar el reset y acaba de salir la información de ella, así que no tengo más nada de información. O Entonces, sea, bueno, dice que es de bufo, control, daño en área, tiene bufo y manipula el turn meter Entonces, bueno, vamos a empezar a ver aquí cosas con ella. Básica dice que hace tres capas de 90% de daño de ataque que sube a 10 más 20, 30 más, o sea, llega a 120 a un solo enemigo y le roba 6% del turn meter o 10% si hace crítico. Que por supuesto, como habíamos visto en el preview, pareciera que es un personaje de daño directo, entonces. Eh, Vamos a llevarla siempre con 100% de crítico. Lo más cercano posible para ir aprovechando esto. Robarle 10%, 10 el turn meter al enemigo. Es importante. Segunda habilidad. Dice. Incrementa el ataque de todos los aliados en un 40% por dos turnos. Ok. Después hace tres capas de daño de ataque. De mínimo 70% y hasta 140% a todos los enemigos. Y... El mínimo es de 5, 10, 15, o sea, 85. Y el máximo es de eh, 170. No está mal. Son tres capas de eso. Mientras más capas de Flowing Rainbow el enemigo tenga, más daño se va a hacer. Fíjense lo extraño. Esta habilidad lo que hace es que de, eh, le quita efectivo al enemigo. Y. Y le, y le roba Effect Resistance. Pero también por esta habilidad, mientras más capa de, de esto tenga el enemigo, eh, le hacemos más daño. No nos dice exactamente cuánto es ese más daño. Me imagino que debe, supongo que debe ser eh, por el cual puede llegar hasta 140, dependiendo de la cantidad de capas de esto que tenga el enemigo. Entonces, básicamente, si el enemigo tiene no tiene capas de esto básicamente le va a hacer es el mínimo es lo que estoy entendiendo de esto ¿okay? pero bueno hasta ahora creo que está exactamente igual como la habíamos visto en el previo después bueno esta es la aquí donde viene la habilidad bastante complicada y es donde están todas las las exclusivas por lo que estoy viendo dice al comienzo de cada ola Lidia siempre actúa primero eso ya eso sí estaba así al comienzo de cada ola ella siempre actúa primero ella va a resetear el cooldown de todas sus habilidades y gana el correspondiente efecto en base a la habilidad que ella haga. Entonces, si hace eh, not backwater shooting, que debe ser la básica. Exacto. O Fresh Summer, que es la segunda habilidad. Si hace la, la básica o la, o la A2, entonces todos los aliados van a ganar Rapid Flow. Que va a durar hasta la transición de la ola. Y después vamos a ver qué hace Rapid Flow. Ah, bueno, aquí está. Reduce el daño directo que reciben en un 40%. O sea, esto es prácticamente como consolidación 2. O algo así. Si hace Joyful Party, que es la Ulti. Entonces. Todos los aliados van a ganar Water Curtain. Que... Va a durar también hasta la transición de la ola. Y Water Curtain. Eh, también reduce el daño directo que recibe. Ok, las dos reducen el daño. Eso sí está raro. Pero creo que la diferencia está en lo que ella hace después con eso. Vamos a ver. Porque esto sí está raro. Ok, si hace Joyful Party. Entonces todos los aliados van a ganar Water Curtain. Que va a durar hasta la transición de la Después de que un aliado... Que tenga rapid flow, hace una habilidad activa. Una vez Lidia gana una capa de joyful moment. Que joyful moment es Lidia va a consumir todas las ocho capas de joyful moment y va a hacer bullet chase. Ok, síganme aquí, <laughs> quédense aquí conmigo porque esto está como medio enredadito. Entonces, Lidia en una capa de joyful moment. Cuando Lidia acumula ocho capas de joyful moment. Ella va a consumir las 8 capas y va a ejecutar Bullet Chase una vez. Haciendo 100% de daño a todos los enemigos e infligiendo una capa de Flowing Rainbow. Que ya sabemos que Flowing Rainbow le baja el efecto hit, el efecto resistance y de paso con la básica hacemos más daño. Después, un aliado con... Cuando un aliado... Aunque después de esto... Si un aliado que tiene Watercounter... Toma daño básico o daño de habilidad una vez, Lidia gana una capa de Contra-Attack contra Moment. Cuando Lidia acumula 12 capas de Contra-Attack Moment, ella consume las 12 capas para lanzar Bullet contra attack. una vez, haciendo 100% de daño a todos los enemigos e infligiendo una capa de Flowing Rainbow. Pero esto, esto como que cambió, porque o en, en ambos casos al final va a terminar siendo 100% de daño de ataque a todos los enemigos, solo que una se va a activar, bien sea porque nos atacan a nosotros o bien sea porque nosotros atacamos, eso es lo que estoy entendiendo. El daño directo que reciben todos aquellos que tienen Rapid Flow o Water Curtain será reducido en un 40%. Ambos, Rapid Flow y Water Curtain, son considerados como consolidación. Sí, es como si tuvieran consolidación 2. O sea que de todas, todas, no importa lo que, lo que ella haga, bien sea que haga la básica o esta, o haga esta o esta, en, en cualquiera de los casos, los aliados van a tener. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Rapid Flow o Water Curtain. Y en ambos casos, eso lo que va a hacer es que. Reciben eh, 40% menos de daño, lo cual es brutal pensando en dungeons altos, ¿verdad? Eh, pero lo que sí va a ser distinto es la forma en la que se va a acumular, bien sea Bullet Chase o Bullet counterattack. Attack. Si es. Eh, si lo que hace ella es la básica o la A2, entonces se va a acumular es Bullet Chase y eso va a ser. Eso se va a activar cada vez que nuestros aliados hacen. Eh, Creo que es ataque básico. Eh, vamos a ver. Ah, es cuando hacen habilidades activas. Cuando nuestros aliados hacen habilidades activas, se va cargando y tienen que cargarse hasta 8 veces. O sea que tal vez eso se acumule como en dos turnos, más o menos. Tendrían que acumularse dos turnos para que ella pueda ejecutar eso que somos cuatro a lo mejor cuenta lo que ella misma haga tal vez se haga en un poquito menos de turnos pero si ella hace la ulti que entonces es el tema de contraataque más bien se carga y, y, y es hasta 12 capas y se carga es dependiendo de la cantidad de ataques tanto básicos como de habilidad que recibamos entonces yo creo yo creo que tal vez esto vale la pena por lo que estoy viendo por como dice este kit pareciera que esto vale la pena hacer una cosa o la otra y eso va a depender bueno no hemos visto todavía la última ¿no? pero, pero creo que va a depender si estamos enfrentando por ejemplo al boss de gremio o estamos enfrentando olas porque si estamos enfrentando al boss de gremio el boss de gremio no nos sirve el contraataque porque solo el boss de gremio nos va a atacar entonces no vamos a acumular tan rápido esas 12 bullet contraataque en cambio si hacemos bullet chase Sí, porque todos nosotros vamos a estar haciendo habilidades activas, sobre todo si estaba en Austin, por ejemplo. Entonces, eh, y fíjense que dice, vamos a ver, es cuando dice cuando, porque hay que ver si se si, si activa, es cuando hacen daño con una habilidad activa o simplemente con activar una habilidad activa. Entonces dice... Cuando un aliado que tenga eso hace una habilidad activa, sí, dice que la ejecute, no, no necesariamente que haga daño, eso está súper importante. Entonces, creo que va a depender de eso. Si, si vamos contra el boss de gremio, no nos conviene hacer bullet contra attack, sino más bien bullet chase. Si vamos contra olas donde hay varios enemigos que nos van a estar atacando, entonces ahí tal vez sí valga la pena hacer el tema de contraataque. Pero bueno, en todo caso, así funciona la cosa. Tenemos que ya después hacer pruebas con ella, a ver qué tal se comporta esto. Después, más adelante, vamos a hacer un video ya más profundidad haciendo pruebas con ella y todo, pero bueno. En todo caso, vamos a seguir entonces con la. Bueno, y esto lo que hace es que aumenta el daño que hace Bullet Chase y, y Bullet Contraataque. Exclusiva, vamos a ver. Los aliados que tengan Rapid Flow van a ganar 10% de turn meter después que lanzan los ataques básicos proactivamente. O sea. Creo que esto solo funciona cuando ellos hacen el, el básico y no cuando, cuando es provocado por, por ataque aliado o contraataque, creo. Hay que hacer esa prueba. Después que los aliados que tienen Water reciben daño de habilidad o daño básico, le van a robar una capa de buff de manera aleatoria al que los esté atacando. Y si el target no tiene ningún buff, le infligen una capa de Flowing Rainbow, al target. Recuerda que en Flowing Rainbow. Aumenta el daño que hace la básica de ella. Y de paso le reduce el Effect Resistant. Y le reduce el Effect Hit. Ok. Segunda habilidad. Esto sí creo que quedó exactamente igual. Segunda exclusiva perdón. Cuando Lidia le otorga a un aliado Rapid Flow. Adicionalmente incrementa el. Daño de ataque básico. Y el daño de habilidad en un 30%. Uff, sí, esto está igualito que estaba antes. Además, cada vez que ella hace Bullet Chase, reduce el cooldown de todas las skills de todos los aliados por un turno. Oh. Cada vez que ella le otorga a un aliado Water Curtain, adicionalmente reduce el, el daño de ataque básico y de habilidad que reciben en un 30%. Claro, esto ya sí cambia. La pasiva que tiene ella, y ya si sí nos pone a pensar un poquito más que nos conviene más si meta bullet chase o bullet contra attack, ya con esto que está acá, porque una está hecha para que recibamos menos daño y otra está hecha para que hagamos más daño. Entonces, tenemos que tomar en cuenta dependiendo del contenido del juego donde vayamos a estar, que nos conviene más hacer si una cosa o la otra. En adición, cada vez que ella hace bullet contra attack, hay un 100% de chance de incrementar el cooldown de las skills de todos los enemigos por un toque. Sí, esto está exactamente igual. Recuerden que cuando, cuando hicimos el review de ella, el preview de ella, dijimos que ella era una mezcla de Catherine con Ben Austin, con Brian Hill, con un montón de gente. ¿verdad? Y la exclusiva 3 dice que al comienzo de cada ola inflige una capa de flowing rainbow a todos los enemigos. Hay un 50% de chance de infligir imprison in por un turno. Que aquí no nos han dicho todavía qué diablo significa imprison, pero me imagino que lo vamos a ver aquí. Cuando Bullet Che o Bullet Contra contrata, hacen daño. Además Lidia gana una capa, que puede ser hasta 10 capas de Extra Bullet, después que hace Bullet o Bullet contra attack, cada vez. Extra Bullet incrementa Piercing Ray en 8%, daño crítico en 15%. Este efecto no puede ser removido cuando el, el, el que lo tiene se muere o a la transición de la ola. ¿Qué significa? Aquí está impreso. ¿Será removido al comienzo del turno del que lo tenga? Y el que lo tiene no puede lanzar ninguna habilidad. Gana un turno. Ya va. No entendí. Es un debuffo de control, definitivamente. O sea que no aplica para, el, no aplica para, lo, para los bosses, pero sí para, para el resto de los enemigos. Entonces dice: será removido al comienzo del turno del que lo tenga. Y, y eso es un debuffo, ¿verdad? Que ella aplica. El que lo tiene no puede lanzar una habilidad activa, gana Tormiter adicional o actúa inmediatamente. Uy, eso sí está bien raro. Déjeme poner un momentito esto en español a ver si... Porque no estoy entendiendo qué dice ahí esta cosa. A ver si en español eh, la descripción es, se entiende un poquito más. Eh, está aquí en playa pura. ¿Cómo lo llamaron? Playa pura. Ok. Eh, vamos a buscarla aquí. Pasiva. Vamos a ver qué dice. Encarcelar. Se eliminará al principio del turno de quien active este efecto. Y no se podrá lanzar ninguna habilidad. Ah. O sea, no puede lanzar ninguna habilidad, no va a recibir contador de turno adicional, ni va a actuar de inmediato. ¡Uh! mis madre! ¡Dios! Esto está demasiado roto. Oh, ¡Por Dios! Y eso lo hace es con la exclusiva 3, así que, ¡híjole! Y, pero dice, al principio de la cabalidad, todos los enemigos recibirán un grado de esto. Tiene 50% de probabilidades de aplicar. Y esto es a todos los enemigos. Dios. Es 50% de probabilidad, ¿verdad? No es tan alto. Cuando hace daño directo con bullet chejo. Con... Claro, es cuando hace daño directo con bullet chejo o bullet contraataque. Y esto no es que se active en el primer turno que ella toma, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Definitivamente para olas sí está súper bien Pero para arena no es algo que se va a activar o Bueno, a, a menos así lo veo yo No es algo que se va a activar de inmediato en la primera ola Que estamos haciendo algo, ¿verdad? Este va a tomar su tiempito Pero ojo que Se las trae esto, ¿verdad? O sea, prácticamente esto Bueno, sí, esto es tal eso, Esto es como Bueno, no esto, esto no es como Esto no es como congelar ni ni estunear ni nada de eso porque cuando tú estuneas o congela el enemigo igual toma el turno y bueno, lo pierde porque no puede actuar pero aquí pareciera que ni siquiera ni siquiera va a recibir eh, contador de turno, es como que si se friseara eso ahí, y ahí se va a quedar no sé, hasta que se le acabe ¿Me explico? No, va, no va a agarrar tur, eh, turn meter eso está brutal, por lo menos pareciera que es así Ok, vamos a ver la última porque ya este video se está haciendo demasiado largo. Dice que aumenta un 60% la tenacidad de todos los aliados durante dos turnos. Sí, infligen cinco estancias que causarán el 50% de daño de ataque que es Ajá. Ah, sobre los enemigos en área. Después, todos los enemigos reciben un grado de, de corriente de arco iris y tienen un 60% de probabilidad de aplicar encarcelar. Uf, sobre todos los enemigos con dos o más grados de corriente de arco iris por un turno. Retiro lo dicho. Puede infligir en encarcelar. Empezando eh, en la ola en arena. Wow. Claro, es 50%. Dios. No, 60%. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Ya. Deje, vamos a leer esto bien. Aumenta el 60% de la tenacidad de todos los aliados de turno. Infligen 5 estancias de daño de ataque. Sobre todos los enemigos. Después, todos los enemigos reciben un grado de corriente tercuer. Y tiene un 60% de aplicar encarcelar. Pero es 60 más 30. Ojo, esto es casi. O sea. No. 90% de chance de aplicar encarcelar. Pfff. Ah, bueno, pero sobre los enemigos con dos o más grados de corriente de arcoíris por un turno. Claro, pero ella con las otras pasivas, creo que corriente arcoíris, cada grado reduce 4% el efecto de golpes, pero es que con la pasiva ya ella está metiendo. Ay, no, Dios. Esto está, pero creo que con hay una exclusiva que ya le mete. Aquí está, corriente de arcoíris. Al principio de cada oleada todos los enemigos recibirán un grado de corriente de arcoíris. Y esto es es con la pasiva. Y después acá con la ulti le mete corriente de alcoiris a todos. Entonces, cuando ella si ella va a hacer la ulti, todos los enemigos van a tener dos grados de corriente de alcoiris, ojo, que esto es garantizado. Ojo, ojo, la pasiva es garantizada, la exclusiva 3, perdón. Todos recibirán un grado de corriente de alcoiris, no dice porcentaje, esto es 100%. Y esta tampoco dice porcentaje. Entonces esto es 100%. Eso quiere decir que cuando ella va a hacer la ulti, todos los enemigos van a tener un grado de corriente de alcoholírios. Ella le va a meter un grado de corriente de a todos con la, con la, con la ulti. Y cuando llegue el momento de hacer esto, todos van a tener dos. Dos grados. Y tiene un 90% de meter encarcelar. No, señores. Bueno, gente, no vamos a seguir con esto porque ya vimos que está más rota de lo que habíamos pensado. No hicieron ningún cambio. Lo que estamos viendo son el tema de los multiplicadores. Sí sabemos que le hacen falta 8 acumulaciones para poder hacer Bullet Chase y 12 para hacer Counterattack. Pero igual el resto de su kit está demasiado roto. Este. Yo creo que es un personaje que sí o sí vale la pena ir por él, definitivamente. Entonces, bueno, quédense por ahí viendo que ya voy a hacer seguido de este el video del de tema de, del Beach Clear para tratar de más o menos tener una idea de cuánto cuesta sacarla y así dejarle esa guía por ahí también para que la tengan presente. Entonces, bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.